iniciamos un nuevo programa, un nuevo recorrido Rutas de Ica. El día de hoy tenemos un objetivo y vamos a llegar a la parte alta de nuestra provincia de Chincha. Vamos a llegar hasta el distrito de Alto Larán. Si quieren conocer, acompáñenos. Ahora miraremos una cara diferente de Chincha. Subiremos camino arriba para conocer el distrito de Alto Larán. Es un pueblo muy sencillo y calmado, donde se vive al ritmo de campo y de las chacras. Este se ha convertido en uno de los mejores destinos turísticos, solicitado por muchos visitantes por su belleza, su riqueza paisajística y ecológica. Acabamos de llegar al distrito de Alto Larán, uno de los distritos de la provincia de Chincha, donde ya estamos en este distrito, lo mencionamos, y vamos a hacer este recorrido, este hermoso recorrido. Vamos a conocer la cultura, tanto como ello, muchas leyendas, mitos y leyendas que muchas personas nos han comentado, tanto como la Piedra de Larán, tenemos el Torreón del Mirador de Larán, la Hacienda de Larán, y un punto muy importante, vamos a conocer más arriba los petroglifos de Huancore. Acompáñenos. Estamos encontrando ahora en esta oportunidad, continuando con el recorrido para Rutas de Ica. Tenemos el recorrido que estamos haciendo hacia el distrito de Alto Larán y nos está acompañando el historiador Carlos Pachas. Señor Carlos, bienvenidos a Rutas de Ica. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias también por iniciar esta ruta a uno de los distritos más importantes de la provincia de Chincha. Y esto hay que tener en cuenta, pues, que nuestra provincia tiene una historia muy valiosa, tanto pre-inca, inca, colonia y república. Hay que tener en cuenta cuando llegan los incas a conquistar, pues, a los chinchas, tienen una afrenta y es muy difícil poder conquistarlo. De tal manera que ellos utilizan diversas estrategias, pues, para poder sojuzgar finalmente a los chinchas. Y el curaca chincha se anexa al imperio incaico, pero también obtiene muchos privilegios. Te cuento también como un preámbulo, claro, que el curaca chincha, al obtener ese privilegio, el hijo del curaca chincha lo envían a estudiar al Cusco. ¿Ya? En el Cusco solamente estudiaba la nobleza, los varones nobles. De tal manera que el hijo del curaca chincha va al Yachayhuasi y luego, cuando retorna, le colocan el nombre de Chumbi Auca. Chumbi significa paja, Auca, guerrero. Y es por eso que Chumbi Auca es uno de los apellidos, pues, muy conocidos, muy conocido en nuestra provincia. Por ejemplo, también tenemos el apellido Atuncar, que proviene de Hatun Auca. Hatun es gran o grande y Auca significa guerrero. Entonces, al anexarse luego al imperio incaico, pues tiene un gran poderío. Incluso cuando llega Pizarro y se entrevista con Atahualpa, ahí va acompañado del señor Chincha, ambos en literas de oro. O sea, era tanta la importancia del señor Chincha que estaba, pues, acompañando al mismo Atahualpa. Y así podemos seguir conversando, pero vamos a iniciar ahora, bueno, la ruta hacia el distrito, Alto Larán. ¿El por qué el nombre de Alto Larán? Claro, esto deviene, una de las versiones es que justamente Antonio Fernández Prada, un antiguo hacendado, pretende construir una hacienda tal como lo habían hecho los padres jesuitas en el Carmen con Sarregi y San José. Sin embargo, los jesuitas, los padres jesuitas consideraban, pues, que eso era algo imposible, porque no era construir una pequeña casa, sino una hacienda enorme. Por eso de que estos jesuitas padres siempre se burlaba de Antonio Fernández Prada, pues, no, diciéndose si harán la hacienda, si la harán o no la harán, pues. Y de allí Antonio Fernández Prada más bien fue como un impulso para poder construir en el menor tiempo posible, y de esa manera consolidó, cristalizó la construcción de esa hacienda, y quizás como para responder a los padres jesuitas le colocó a su hacienda San Antonio de Larán, y luego se reduce hacia Larán. Larán. Quizás por allí es una de las versiones acerca del nombre de este distrito.
Entonces, claro, como nos está comentando, el origen de este nombre, el dominio, le han puesto al distrito de Alto Larán. Así es. Y hay que tener en cuenta también de que cuando llegan los incas siempre dividían las parcialidades en parte baja y en parte alta. Por ejemplo, la parte baja era Urin Chincha y la parte alta Hanan Chincha. Entonces Hanan, la parte alta, o Alto Larán, por ejemplo, Hanan Larán, ¿no? Y por ejemplo acá en Chincha tenemos Lurin Chincha, entonces parte baja de parte Chincha. Baja, Lurin. Claro, también quizás podría a partir de esta división de parcialidades el nombre de Alto Larán. Ahora conoceremos desde muy de cerca una piedra. Ha permanecido durante mucho tiempo en plena vía pública. Ya nos estamos encontrando sobre todo en esta piedra muy reconocida, la piedra de Larán. Coméntenos, hay muchas personas que nos cuentan tanto como mitos y leyendas. Quisiera que usted nos dé a conocer para todas las personas de Rutas de Ica el porqué esta piedra de Larán. Y estamos próximos a llegar a esta piedra de Larán. Algunos incluso le llaman la piedra del diablo, otros le llaman la piedra del Inca. Sin embargo, de acuerdo a la versión de Edwin Martínez, él narra una leyenda que en el año 1899 aproximadamente, Don Pancho Magallanes, un habitante de este lugar de lo que hoy es Larán, tenía pues 10 hijos y sus tierras no producían y no tenía con qué darle de comer a sus hijos porque él era un agricultor neto. De tal manera que sale a sus campos a medianoche a pedir a Dios, ¿no?, que lo ayude, ¿no?, para poder sobresalir de esta crítica situación que se encontraba. Al no encontrar respuesta, ya prácticamente retornaba a su casa, pero una voz lo detiene, ¿no? Dice, Pancho, porque era Pancho Magallanes se llamaba, Pancho. Y él se asusta, pues no, ¿quién es el que me está llamando? Totalmente asombrado, alguien asombrado, imagínese, a medianoche. Hora de la noche. En toda la penumbra no había energía eléctrica, no había nada. Y entonces se da con la sorpresa que era el mismísimo diablo. Y entonces, ante el susto y también el asombro y quizás la curiosidad, dice, pues, ¿qué quieres? Dice, he escuchado tus ruegos, tus súplicas. Si tú me lo permites, yo te voy a dar toda la riqueza que tú tienes. Voy a hacer que tus tierras produzcan mucho y además te voy a dar todo lo que tú necesites. Entonces, incrédulo, pues, ¿no?, Pancho dijo, pero entonces mis tierras van a poder cosechar, voy a tener mucho dinero, mis hijos van a hacer pues todo lo que ellos quieran. Y además le pidió Pancho Magallanes que su apellido, Magallanes, perdure a través del tiempo. Y además que el pueblo sea muy importante a futuro. Entonces el diablo, con tal de llevarse su alma, le concedió ese deseo. Transcurrieron los años, y ya luego de 30 años que había gozado pues de todo el auge, toda la riqueza, todo lo que le obsequió. Así es, ya se sentía Pancho Magallanes pues cansado y a punto de morir. Y prácticamente va al lugar donde ingenuamente le había encontrado al diablo a entregarle su alma. Y justamente a medianoche, cuando ya el diablo se acerca para quitarle el alma, ¿no?, por de acuerdo a la promesa. Al pacto que habían hecho. Al pacto. Entonces Pancho Magallanes le pide un último deseo. Y le dice, yo sé que tú lo puedes todo, pero concédeme un último deseo. Quisiera que mi pueblo tenga agua de forma permanente. Pero para ello quisiera que me coves un pozo muy profundo de 1000 metros para que de allí florezca el agua y todo mi pueblo pueda disfrutar de este líquido elemento. Entonces el diablo lo vio pues como algo fácil, ¿no?, poder realizar ese pozo para obtener agua. Y así lo hizo, ¿no? El diablo empezó a escarbar, y hasta cuando estaba a punto de culminar, Pancho Magallanes ordena a sus trabajadores colocar una enorme piedra para tapar el hueco donde el diablo había escarbado para realizar el pozo. De tal manera que, según la leyenda, el diablo se encuentra allí, debajo de la piedra, sin poder escapar. ¿Y por qué entonces no se ha sacado esa piedra? Vamos a ver ahorita que la pista... Esa es la pregunta. La pista... Estás ha rodeado la parte donde está la misma piedra. Quizás porque existe el temor de que de repente al sacar la piedra se puede originar algunos males dentro de Alto Larán. Sobre todo en anexos, lo que es este distrito. Así es. Y esa piedra dicen que es de la parte de Ayoque, la parte de la quebrada de Larán. De Ayoque, entonces, el diablo, según esta leyenda, queda encerrado aquí en este pozo y la piedra está prácticamente deteniendo de que salga el diablo y cause los males.
Y sabemos, pues, ¿no?, de que el apellido Magallanes es muy conocido en este distrito, y también este Alto Larán es conocido, pues, por sus recursos hídricos. Exacto. ¿Ya? Entonces, es una de las leyendas, una de las versiones, porque también hay otras versiones diferentes acerca de esta piedra que vamos a llegar ya en muy próximos. Exacto. Muy importante, entonces, lo que nos está dando a conocer, señor Carlos, sobre esta importancia de la piedra de Larán. Esta es la Casa Hacienda de Larán, una de las muy reconocidas en la provincia de Chincha. Es una casona colonial del siglo XVI, la cual perteneció a los jesuitas. Continuamos con nuestro recorrido y hemos llegado a un lugar muy interesante. Uno de ellos es esta hacienda donde ya nos estamos encontrando, denominada la Hacienda de los Ramos, o también conocida como la Hacienda de Larán. Vamos a descubrir qué nos prepara internamente dentro de esta hacienda. Según las características de esta hacienda, data de la época colonial, donde la característica, como estamos visualizando, tanto como la estructura, los adobones, que anteriormente las tapias que se les denomina, es así o construido. Carlos, continuamos y ya estamos ya en lo que es parte de esta hacienda muy conocida en el distrito de Alto Larán, que no tiene nada que envidiar a la Casa Hacienda San José. Coméntenos más sobre esta hacienda que se encuentra en este distrito. Así es, mire, hay que tener en cuenta de que esta hacienda también tuvo gran cantidad de esclavos. Inclusive, si ustedes pueden observar, ahorita vamos a ver en la parte inferior una especie de unos pequeños cuartos similares a la Hacienda San José. Exacto. Donde allí quizás se pudo realizar algunos ajustes, entre comillas, a los esclavos. De repente quizás que sean un poquito holgazanes, no sé, había cuartos de castigo. Hay que tener en cuenta, pues, que esta hacienda se realizaba el cultivo de la caña de azúcar y de algodón. Entonces, imaginemos, pues, ¿no?, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, esta hacienda, pues, fue muy importante. Económicamente, no solamente producía gran cantidad, sino de que al producir, hay que tener en cuenta, al producir y vender, estos impuestos ingresaban, pues, al erario nacional. Entonces, económicamente Chincha ha contribuido, y Larán, al desarrollo económico del país. Un punto muy importante, sobre todo. Así es, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? No solamente es importante históricamente, sino fue económicamente. Hay otro punto también, de que aquí en alrededor de Larán hubo inmigración china. Hubo inmigrantes chinos, inclusive hasta la actualidad todavía hay descendientes de estos inmigrantes chinos que trabajaban también en la hacienda.
Entonces, en un primer momento, ellos vinieron a trabajar en las Islas Guaneras. Luego ya viene una segunda ola a trabajar como pequeños comerciantes. Muchos se sentaron en Chincha y algunos de ellos en Alto Alarán. Y esto también hay que tener en cuenta, porque al encontrarse en este distrito de Alto Alarán, ellos también contribuían económicamente con sus impuestos. Entonces, contribuían también al desarrollo del pueblo. Incluso el consulado chino venía pues a realizar los censos de cuántos chinos había, por ejemplo, acá, y cuáles de repente era su descendencia. Entonces, esta hacienda de Larán ha sido muy importante desde el punto de vista tanto histórico como económico aquí en la provincia de Chincha y a nivel nacional. Sin ir más allá, señor Carlos, al igual que en muchas haciendas, esta hacienda también está contando una catedral que estamos visualizando, también una iglesia, podemos decirle, que forma parte de esta misma hacienda de Larán. Sí, a pesar del tiempo y quizás los terremotos y lo del ruido que se observa, ha sido una capilla muy bonita. Y esto resalta en la mayoría de haciendas. Siempre la hacienda va a tener su capilla. Exacto. Como lo podemos observar en el Carmen. Y eso simboliza también la religiosidad de los hacendados, que muchas veces eran de origen español. Y allí pues se realizaban pues los bautizos, matrimonios inclusive, ¿no? La primera comunión, teniendo en cuenta que allí en la capilla se realizaba la primera comunión de los hijos de los trabajadores de la hacienda. Entonces, a pesar de repente que en estos momentos no se encuentra en óptimas condiciones, pero ha sido una capilla muy bonita, amplia, más amplia que la de la hacienda de San José, ¿no? Y ha tenido pues los santos. Bueno, ahorita vemos que los santos ya están un poco deteriorados, sobre todo, claro. Pero imaginemos, pues reconstruyamos mentalmente cómo habrá sido esta capilla, y es muy bonita y quizás podría convertirse también en un atractivo turístico. Y sobre todo los materiales que utilizaron para poder construir tanto como esta hacienda y parte de esta iglesia, que también está presente dentro del distrito de Larán, y puede decirse que es un patrimonio y todo tiene un pasado en este distrito. Así es, y justamente a nuestros amigos que vengan a Ica, visiten pues la Hacienda Larán, y el distrito de Alto Larán ofrece muchas cosas, muchos atractivos para poder disfrutar todo un día aquí en este distrito. Estamos visualizando también ya lo que es parte de la Hacienda de Larán, parte de la iglesia, como usted claro los está comentando. Usted nos comentó que anteriormente se dedicaban lo que era parte de la caña de azúcar, ¿verdad? Y muchas personas nos comentan también en esa parte un mirador anteriormente haya sido posiblemente como una chimenea, tanto como para el uso de quemar lo que es parte de residuos de la caña de azúcar. Sí, según una versión que me contó un poblador de esta hacienda, era un mirador porque allí se podía pues visualizar el trabajo que realizaban los obreros, de tal manera de que allí podía verificar si realmente estaban realizando el trabajo o no. Porque si yo he tenido la oportunidad de subir ya hace muchos años, claro. Tiene una especie de una escalinata de fierro. Claro, para poder llegar hasta la cúspide, parte alta. Claro, entonces me parece que ha sido un mirador, más que todo mirador, porque el espacio es muy angosto y quizás no hay indicios de que fuera de repente para un horno u otro aspecto, ¿no? Me parece que ha sido un mirador. Justamente el capataz o el caporal subía para verificar que todos se encuentren trabajando y de esta manera pues no se detenga la producción aquí en esta hacienda. Un hermoso panorama, sobre todo verlo en la parte alta, tomas aéreas que se puede visualizar muy hermoso, se puede visualizar sobre todo el valle, lo que es parte del distrito de Alto Alarán. Sí, hay que tener en cuenta la cantidad de años que ha pasado y los terremotos que hemos sido aquí, hemos sufrido y aún se mantiene en pie, ¿no? Imagínense el terremoto del año 71, el de 2007, y bueno, hay que tener en cuenta pues que la construcción ha sido pues pensada. La ingeniería sobre todo al momento de construir la parte de los cimientos, la base de este mirador. Así es, por eso que también llama la atención eso y es objeto pues de admiración de muchos visitantes. Luego de haber conocido esta hermosa hacienda de Larán, como toda hacienda en la época colonial, tiene su propia iglesia, y estamos ya en los exteriores y vamos a conocer desde más al fondo lo que nos prepara esta iglesia, ya que sabemos era parte de esta hacienda Larán.
El panorama aquí es muy distinto a la Casa Hacienda San José, una de las principales casas haciendas reconocidas a nivel nacional. Pero esta no tiene nada que envidiarnos porque estamos observando igual. Si no, las cámaras nos acompañan, es una antigua iglesia, como sabemos de la época colonial también, tiene características del barroco, a los cuales tenemos tanto como imágenes de yeso, parte de lo que compone esta infraestructura de esta iglesia de la Hacienda Larán. Hasta el momento aún se conservan las características como estamos visualizando, gran parte del altar se le puede dominar y aún se conserva. Esta hermosa hacienda cuenta con una capilla al estilo barroco, con un gran túnel y cuartos de castigos similares a la Casa Hacienda San José. Según muchas personas, estos túneles conectan con la Huaca de la Centinela y diferentes haciendas del valle de la provincia de Chincha. Hemos conocido esta hermosa iglesia que pertenece ya a la Hacienda Larán. Muy hermoso cada uno de los detalles que hemos conocido en su interior. Continuamos con este hermoso recorrido en Rutas de Ica. Nos estamos ubicando ya en lo que es este torreón, como visualizamos en las imágenes, data de 1893. Y qué más que el señor Paulo Jiménez, morador de este centro, lo que es el distrito de Larán, nos va a dar a conocer parte de su historia y parte de lo que data de este torreón. Señor Paulo, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Coméntenos, bienvenido a Rutas de Ica. Ya, sí. Usted coméntenos más que nada sobre esta historia de este mirador. Doy parte de una historia que yo conozco y hay documentos que acreditan. Ya, cuéntenos. Estoy hablando del año 60, ya le voy a contar hacia adelante donde. Correcto. Existieron los gamonales en ese entonces que usaron esta torre como mirador, ya, para ver sus terrenos agrícolas y de ahí veían a su personal cómo estaban trabajando y en ese entonces ellos de acá venían con sus caballos, ya yo veía cómo venían con sus caballos, subían los grandes gamonales y veían todos sus terrenos donde llegaban los alcances de su mirador. Pero antes de eso, esta torre ha sido como una chimenea donde anteriormente, según historia, aquí se producía la caña de azúcar. Caña de azúcar. Se quemaba la caña de azúcar. ¿Ya? Inclusive, al frente mío están la pequeña ceniza, ¿no? Que ya últimamente se está. Sí, se puede visualizar gran parte, como lo comenta usted. Ya, ese es el, digamos, la prueba que realmente se quemaba la caña de azúcar, donde antes eran cañaverales, ya, eso hacían los hacendados, los agricultores antiguos, donde los empresarios cada año iban produciendo. Ya, era el producto, más que nada, el tema de la economía, los productos que podían ofrecer a través de sus parte de la agricultura. Eso se sembraba antes. Claro. ¿Por qué? Porque antes habían bastante agua, rehumaniente. Y sobre todo, ¿ya?, que la tierra era fértil. Claro, y se producía la caña. ¿Ya? Han pasado años, como lo ven ustedes, esta torre ha sido bien construida. Han visto varios terremotos. La base, sobre todo, sí. El buen cimiento que tiene. Ha visto varios terremotos, inclusive este terremoto
de muchos años atrás no le hacía nada, solamente el 2007, pero pasa porque el salitre también ya ha pasado. La humedad, sobre todo, claro, ha consumido parte de la base, lo ha afectado. Ha afectado y la torre se ha inclinado un poquito y ha abierto. Entonces, en la otra parte se ha abierto porque se ha inclinado un poquito, ya, pero la construcción es buena. Entonces, mira la antigüedad que tiene. Como se ve la arquitectura, sobre todo la parte de la inteligencia de ellos. Mira la antigüedad de años que tiene y aún sigue ahí. Y sobre todo, algo muy impactante que nos llama la atención es esta placa que visualizamos. Aparece Larán y el año 1893. Claro. Podemos visualizar dos iniciales. ¿Qué nos puede comentar con respecto a ellos? De las letras. Exacto. En ese entonces, como le vuelvo a decir, acá han visto pues, hacendados que se producía la caña de azúcar, y esto lo usaron pues, para la fogata, para hacer la caña. Inclusive cuando han construido han puesto su patente, ¿no? El año y quiénes lo construyeron. Exacto. Lamentablemente, esas iniciales no lo tengo exactamente quiénes son. Correcto. La persona que inauguraron esta obra, porque es muy importante. Antigua, muy antigua. Más de un centenario. Imagínense, en ese entonces no se usaba pues, escalera de esa antigüedad, no sé cómo lo han ido llevando hacia arriba. Sí. ¿Te das cuenta? Pero no sé. ¿Alrededor de cuántos metros de altura le calcula usted que ha tenido anteriormente? Claro, esto ahorita supuestamente tenga 30, 35, ponle que estaba hasta 40, porque tenía una cabeza de como una azotea. Una parte de una cúpula que se extendía a la parte exterior. Y ahí la gente caminaba, porque yo veía los jamonales que venían y se caminaban, se subían más arriba todavía. Ya ha pasado el tiempo, pues el muchacho lo han venido, no se ha cuidado esto, Y entonces ha bajado su metraje, porque esto ha sido bonito. Hay fotos. Fotografías, inclusive de años atrás, de esto debe estar en la municipalidad de Provincial, están archivados. ¿Ah? Y yo veo pues, que es hasta ahorita esto se sigue manteniendo, pero de todas maneras, como digo, ya el terremoto de 2007 lo ha movido, se ha sentido, ¿ya? Y no estamos esperando pues, que más adelante venga algo, ¿no? Y pucha, que se vengan abajo. Así hay que es, tener señora. Cuidado. Pero lo importante es ver bien quiénes construyeron esto. Según la historia, hay varios que han estado en posesión en esos años. Muy importante también la expansión geográfica que tiene las dimensiones, que es parte de la antigua hacienda que hemos visualizado, claro, ya en el inicio, una colonial. Hermosa hacienda y parte colonial. También de una iglesia. Son coloniales. Exacto, son coloniales, como colonial. Carmen, son coloniales. Tenemos una iglesia y Túnez que están internos de esos caserones en tiempo de los esclavos, los españoles que vinieron acá. Ellos vinieron acá tuvieron los esclavos. Algo similar a lo que es la Casa Hacienda San José, y los túneles subterráneos. De aquí se iban a Carmen. ¿Tenían comunicaciones por debajo de los túneles? Tenían comunicaciones. Yo cuando he visto esa iglesia, era una iglesia, una de las mejores iglesias. ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, como te digo, aquí ingresaron personas que se posesionaron y no lo han sabido cuidar. No lo han sabido valorar, sobre todo, porque eso es, se puede decir, parte del pasado, es sí, algo que nos identifica. Era completo, todos los santos tenían, completito era esa iglesia, bonito era. Es una de las mejores iglesias que he visto, bueno, no se ha cuidado. Y hasta ahorita lo ven ustedes como está, ¿no? Cerrado, abierto creo, y tampoco no le dan vida. Pues. Sí, sería muy bueno que las autoridades puedan darle importancia y preocuparse solamente, sobre lo todo. Lo único que se preocupan es pintar, pero no le dan vida adentro de las estructuras que realmente debe ver, aunque sea un museo, darle vida para que la gente venga a ver. Por eso se está perdiendo esto, porque esto ha sido bonito, sino que lamentablemente no se preocupan las autoridades de vivir. Vamos a renovarlo, vamos a mejorarlo, no. O sea, el mismo pueblo, nosotros tenemos que pedir nuestra vivencia, porque es una parte ahorita, parte colonial y parte de un centro rural que ya viene como vivencia. Exacto. ¿Te cuenta? Pero lo del Instituto de Agricultura no veo, pues, que vengan, apoyen o den algo para nosotros dar vida a eso. Restaurarlo, sobre todo. Restaurarlo. Pero muy importante también porque es parte de la historia. Se puede visualizar también desde la parte de la cúpula con imágenes aéreas, gran parte del valle de lo que es este distrito de Alto Larán, sobre claro. todo. Claro. Es cuestión que lo vea esto la municipalidad, porque esto en sí tiene historia, pero el instituto no lo ha tomado porque esto lo tiene que ver la municipalidad. La municipalidad tiene que ver si lo restaura. ¿Por qué? Porque este el CNC es privado, pues, construcción privada. En cambio, ese ha sido colonial. Ese viene de tiempo antiguo de todas las autoridades. Exacto.
es muy distinto. Eso lo pusieron esa iglesia, hicieron las autoridades, ¿no? Entonces las autoridades de los esclavos, de los incas, que se preocuparon. Porque eso es el año 1700 la iglesia. Tú sabes que toda la colonia viene de esos años. Sí, claro. En la época colonial sobre todo. Sobre todo los restos de los adobones, de lo que ha sido edificado sobre todo este... Aquí hay adobes, claro, diferentes adobes hay. Diferentes materiales, ¿verdad? Diferentes materiales. Mira, adobes, inclusive no va como ahora la construcción de ahora que va a una sola línea, ahora sí. Imagínate la anchura. Se observa, 40, señor Paulo, 60, en la parte exterior, por ejemplo, hay una parte de un ingreso, una pequeña entrada. Claro, ahí salía pez de la fogata. Ese era de la fogata, me comenta, claro. ¿No? Claro, de ahí ya lo usaron. Porque adentro hay escalera. Ya, claro. No sé si, cómo lo habrán puesto la escalera, pero ya lo usaron como mirador. Ah, y producto de cuando entonces... Cuando ya esto quedó, ya que no se producía, lo usaron como mirador. Perfecto, esto al inicio entonces fue uso de una chimenea para quemar parte de la caña de azúcar, nos comenta los residuos. Ahí están, inclusive están las paredes que se habían ahí, últimamente se están sacando, mira, ahí están las paredes que ya la máquina lo está extrayendo, pero son lugares que se han traído, pues. Habían ladrillos que caminaban con cobres, eso no se ha tomado porque por ahí pasaba el exprime de la caña, del azúcar. Ya no se puede visualizar ningún resto. Ahorita ya no se ve, pero sí se ha sacado varias cositas, se ha perdido, pues. Muy importante esta historia que nos está comentando. Así es, aquí esta torre, como digo, lo importante es su estructura. Exacto. Hay muchos que dicen que esta estructura no saben cómo ha sido hecho. No, hasta el momento no le encuentran hasta ahorita no sabemos. La realidad, tampoco, pero imagínate. La ingeniería, imagínate, sobre todo en estos varios terremotos, varios. Ha soportado. Lo único que ha sido el 2007, que bueno, ha sido, y al que menos a casa que han estado así, el salitre lo ha movido. Pero. Por estar deteriorado. Claro. Muy importante. Pero estas torres, ¿cuántos años más estará? No sabemos. Declaraciones por aportaciones por parte del señor Paulo Jiménez, que me acompaña sobre todo en este mirador que anteriormente ha sido en lo que es parte de la época colonial en el distrito de Alto Larán. Continuaremos, amigos de Rutas de Ica, en todo este hermoso recorrido. Luego seguiremos parte de lo que es la Culebrilla, llegar al petroglifo de Huancor y así poder visualizar el valle de este hermoso distrito de Alto Larán. Acompáñenos. Luego de haber conocido parte del centro de Alto Larán, nuestra aventura sigue, camino arriba. Vamos a descubrir toda la parte alta y visualizar desde lo más alto parte del valle de Alto Larán. Hemos continuado con este recorrido en Rutas de Ica, luego de haber visualizado más que nada lo que es la hacienda del Arán, el parte de la piedra del Arán que tiene una historia, y este torreón. Ahora hemos subido camino arriba, hemos llegado hasta una parte que es el río San Juan. Hemos hecho una parada en este lugar para poder visualizar este hermoso paisaje. Este río es el único que alimenta el valle de toda la provincia de Chincha. Se puede visualizar sobre todo agua totalmente limpia. Así que los espero y vamos a continuar más adelante para llegar a nuestro objetivo, petroglifos de Huancor. Así que acompáñenos. ¡Sí!
Estamos camino arriba en este reportaje que estamos haciendo en Rutas de Ica. Nos acompaña ya en esta oportunidad el conductor oficial de la movilidad, lo que es este reportaje Rutas de Ica. Jorge, ¿qué tal la experiencia que estamos realizando el día de hoy? Bonita, ¿no, amigo Marco? Como te digo, es una experiencia muy, muy hermosa lo que estamos viviendo el día de hoy en Rutas de Ica. Con el camino un poquito complicado por la neblina que nos tocó pasar, pero gracias a Dios estamos avistando el sol, ahora sí. Sí, gracias a Dios, viste cómo está el paisaje. Sí, y el aire puro que se respira, ¿no?, en esta ciudad, ¿no? Qué lindo que es. Hemos llegado parte alta a lo que es los petroglifos de Huancor, parte Huancor, y hemos llegado hasta la parte de Huachinga. Estamos en este lugar y vamos a intentar un momento de adrenalina para poder cruzar río abajo y llegar al lado extremo, como estamos visualizando en este reportaje de Rutas de Ica. Un hermoso panorama estamos visualizando ya en este valle, como es el mismo río San Juan. Muy hermoso este valle. Así que los invitamos para todos ustedes, vamos a hacer algo de adrenalina, así que acompáñenos. Luego de haber bajado río abajo, ahora hemos hecho una parada en la ruta para poder disfrutar una de las mejores delicias aquí, en el restaurante Río Grande. Bien, chicos, la ruta se Ica, hemos continuado este recorrido y ahora hemos hecho una parada aquí en el restaurante campestre Río Grande, donde nos han recomendado muchos amigos unos deliciosos chupes de camarones. Así que vamos a probar hasta chuparse los dedos. ¡Vamos! Si tú pescas una langosta o si pescas un camarón. Vamos a llegar al restaurante Río Grande. Caballero, señor Germán, buenos días. Mucho gusto, buenas tardes para servirle. Buenas tardes. Unos deliciosos chupes de camarones me han recomendado aquí. Así es, adelante. Listo, gracias, gracias. Listo, muchas gracias. Bienvenido, amigos, aquí al restaurante. Estamos para servir a toda la gente chinchana, bueno, a todos los paisanos de acá de la zona. Estamos para atenderlo. Muchas personas nos han recomendado este lugar, sobre todo a la vista de este hermoso valle del río San Juan. Así es. Sí, como usted ve, bueno, es un lindo paisaje. Yo aprovecho para invitar a toda la gente, sobre todo de Chincha, a los viajeros, que vengan acá. Que, bueno, hay una serie de restaurantes en toda la ruta, como usted va a ver. Pero todos tenemos nuestra clientela. Exacto, estamos contentos. Sobre todo hemos llegado aquí porque el mejor restaurante, nos han dicho. Bueno, muchas gracias. Sí, de verdad, por eso hemos llegado hasta este lugar. Así que usted va a ser la persona que nos va a ingresar a Rutas de Ica. ¿Te parece? Gracias, muchas gracias. Estoy contento por sus palabras. Como le digo, un bello paisaje,
Bueno, la carretera es una buena carretera de Chincha acá. Y bueno, los invito a que siempre vengan y disfruten de este paisaje y la comida de aquí en Quejove. Señor Germán, cuéntenos, ¿cuántos años ya de trayectoria aquí en este lugar? No, la verdad, soy nuevo en este negocio. Yo, ¿pero qué tal la acogida, la clientela, sobre todo los viajeros que vienen? Por el momento un poco restringido por esta cuestión de la pandemia. Sí, pero igual hay personas que con protocolos de bioseguridad salen también. Por supuesto, los fines de semana siempre tenemos concurrencia del público. Pero como le digo, un poco limitado por esta cuestión de la pandemia, que bueno, todos lo estamos pasando. Pero se acaba de recalcar que estamos al aire libre, un poquito lejos de parte de la ciudad. Aquí, bueno, con protocolos de bioseguridad igual, pero estamos disfrutando de un bello paisaje, como estamos visualizando nuestro alrededor. Así es, campo libre, bueno, espacio abierto y... también con medidas de bioseguridad, pero como le digo, invito a la gente que salga de la ciudad los fines de semana, sobre todo los días sábados como hoy día, para disfrutar del paisaje, porque yo supongo que están estresados, ¿no? Como no salen de la ciudad, están en la ciudad y no se cansan, ¿no? Y aprovecho de que salgan a pasear, a disfrutar el paisaje. Te dejamos las cámaras para que envíe un saludo a todas las personas en la región de Ica que nos están viendo a través de este programa Rutas de Ica. Mucho gusto, bueno, aprovecho al canal a que concurran aquí al valle del río San Juan, sobre todo aquí el restaurante Río Grande, para que disfruten de la gastronomía que tenemos y del lindo paisaje que ustedes van a ver a lo largo del trayecto del río San Juan. Muchas gracias, jóvenes. Así es, recomendadísimo por mi amigo Germán Nestares, quien el día de hoy nos va a preparar sobre todo unos deliciosos chupe de camarones. Así que vamos a estar a la espera y a poder degustar este delicioso potaje. Estamos en Ruta de Ica. Los petroglifos de Huancor se encuentran ubicados a unos 200 metros de las orillas del río San Juan, a 31 kilómetros del centro de Chincha. De Huancor, nos está acompañando el señor Carlos, quien nos está haciendo este recorrido en este hermoso lugar. En este hermoso lugar estamos haciendo este recorrido y sobre todo, si las cámaras pueden visualizar desde la parte alta, se puede observar y apreciar todo el hermoso valle que consta de este lugar de Huancor, aquí en el distrito de Alto Larán. Así que vamos a seguir conociendo cada punto de lo que es estos misterios que nos depara los petroglifos de Huancor. Cerca de 1000 figuras representadas en las piedras de Huancor nos hablan de su historia y de las viviendas de los primitivos pobladores del Valle de Chincha.
vamos a hacer esta subida, sobre todo un camino totalmente tirado, lleno de piedras, lo mismo denomina Petroglifos de Huancor. Así que vamos a subir a la parte alta. Vamos. Murales hechos de piedras nos enseñan de que los chinchas fueron los navegantes y pescadores más famosos, además comerciantes, ganaderos y excelentes trabajadores. Bien amigos, hemos bajado ya lo que es la parte alta de estos petroglifos de Huancor. Un recorrido hermoso, muchas piedras talladas, muchos de ellos están con esculturas de diferentes imágenes. Un hermoso lugar, así que les recomendamos Rutas de Ica, hace esta llegada a Petroglifos de Huancor. Marcos Vázquez, conductor oficial de Rutas de Ica, se despide hasta un siguiente programa. Agradecerle sobre todo a cada uno de nuestros auspiciadores, tanto como Juguería Pedrito, los ubican en el distrito de Sunampe, carretera Sunampe, Juguería Pedrito. También tenemos lo que es Restaurante y Brostería El Tauro, el mejor pollito a la brasa, el mejor mostrito, lo puedes encontrar en Restaurante y Brostería El Tauro. Ellos están ubicados en el distrito de Chincha Baja. Y también, para todos los amantes de la tecnología, muchos de ellos comprar celulares, comprar aparatitos, muchos accesorios, lo encuentran en Texin. Texin de mi amigo Nicky Reinaldo Redategui More. Los ubican en Galerías Vega, frente a Muebles Fabián. Texin, el mejor accesorio, todo lo mejor de tecnología para usted en Texin. De esta manera, Rutas de Ica se despide y nos encontramos en un próximo capítulo. ¡Permiso!